desde las administraciones apostamos por el transporte público, dejemos de criticar un modo de transporte, pongamos los medios para favorecerlo y, al contrario, busquemos en la intermodalidad una solución. Y estoy pensando, por ejemplo, en los nuevos desarrollos del sureste. Si no llega el metro, tendremos que pensar que a lo mejor tiene que llegar el cercanías. No podemos aislar, como hemos aislado al Cañaveral, a más de 22.000 familias del Cañaveral, del transporte público. No tienen derecho a transporte público las vecinas del Cañaveral, de Los Cerros o de Los Aijones. Por lo tanto, creo que a veces la crispación, no sé si no se dará cuenta el señor alcalde, pero influye en la vida de los madrileños. Y yo le pido más colaboración y diálogo y menos confrontación, porque en el mantra de cercanías hay mucha gente que piensa que todos los días funciona mal y deja de utilizarlo. Eso que supone el uso del coche privado, que claramente contamina más, genera más atascos y más incomodidades. Así que espero que escuche a veces, ¿no?, el diálogo y el consenso. Creo que al señor Almeida se le han olvidado, y que en la solución de los problemas de Madrid, sin duda, podría ser una de ellas.